buenas tardes. El día de hoy estamos en el jardín de Juan, de Don Juan, y hoy vamos a mostrarles las hermosas flores que hoy tiene. Están ahorita floreciendo todas las plantas que él tiene, y acompáñenme al recorrido de este hermoso jardín. Como les decía, amigos, vamos a apreciar las hermosas flores que tiene Don Juan acá en esta casa. El día de hoy pues estamos acá en Santiago Atitlán, en un lugar que se llama Cantón Sancha, y él también es primo de Leti. Entonces hoy estamos acá también en su hogar y vamos a apreciar todas las flores que tienen acá. Miren qué hermosas begonias, novios, miren los aretes, qué hermosos están, geranios. A veces en Colombia pues se llaman novios, aquí en Guatemala les decimos geranios. Y miren esas hermosas aretes, qué preciosos el color, el tono que tiene, porque acá les pega el sol de la tarde. Si se dan cuenta, ahorita pues está el sol más suavecito, y como el clima también les ayuda, porque acá estamos ahorita en la temporada de frío. Y entonces, amigos, aprecien esta begonia de la hoja larga, hasta dónde ha crecido y cómo tiene de flor, muy hermosa. Y si se dan cuenta, pues acá los rosales están preciosos. Acá hay una de las rosas, por acá están escondidas, y ahorita van a reventar todas los botones. Miren el colorido que tiene, un fucsia con un rojo con blanco, un contraste de colores muy hermosos. Y por acá pues miren estas dahlias, muy hermosas, miren el color, el tamaño que tiene. Acá hay otras plantitas que están acá, otras flores, está llena, están por reventar su floración. Y de esta manera pues ellos tienen sembrado acá en este lugar muy precioso. Y acá va a reventar otro de los botones de la dahlia. Miren qué color más hermoso, y ya viene tirando su color hermoso. Y por acá hay unos calanchoes que todavía tienen floración. Miren qué hermoso color. Y las begonias negras que vemos acá, muy bonitas. Y aquí está también otra de las plantitas. Este es punta de señorita que le llaman. O las babies que le llamamos, la floración. Por acá ya reventaron, miren. Miren, estas pues no, por acá están ya a punto de reventar. Y por acá vemos otras plantitas, otras flores muy hermosas que están escondidas por acá, como un camarón. Solo que este es rosado, pues en el jardín de Nancy vimos el rojo, este es el rosado. Y por acá vemos las alegrías o quinceañeras que le llamamos aquí en Guatemala. Hay diferente clase de color, las rosadas y las anaranjadas. Pero qué lindos están estos aretes, miren, preciosos el color. Y como aquí al sol pues ustedes pueden apreciar que ahorita el sol está cayendo ya. Acá le decimos en Guatemala, cuando ya el sol va a esconderse le decimos, o va a caer, ya el sol está suave. Bueno, amigos, como ustedes se dan cuenta, cómo aquí las personas han colocado esto para que las flores no caigan, a pesar de que es un espacio bien pequeñito, pero miren cuánta floración tiene y cuántas plantas ha puesto el Don Juan acá. Pues pueden apreciar el tono también. Este es otro color, allá vimos la lila y aquí es la blanca. Y como se dan cuenta, miren, ya están a punto de reventar, a punto de abrir sus, ella les gusta el sol también, por eso es que están, y cómo tienen estas hojas muy hermosas, miren. A pesar de que ahorita no ha llovido, pero ellos lo abonan, lo riegan, y de esta manera pues encontramos el jardín. A ella le gustan mucho los aretes, aquí hay otros aretes hermosos, miren, qué preciosos. Y la junta de señoritas también está muy linda. Por acá vemos otra junta de señorita, y acá también vemos la corona de Cristo que también está floreciendo. Y miren qué hermosas las rosas, están preciosas estas rosas. Y ahorita también acá, miren cuántos botones tienen acá. Y miren la junta de señor, las quinceañeras, muy lindas, rosadas. Allá vimos las rojas y las anaranjadas, estas son rosadas, y aquí están las lilas, miren.
hermosos, miren. Y aquí también otras aretes muy bonitos. Estos son de, eso es otro tono, mire. Este es otro tono hermoso, mire. Es rosado con rojo, muy bonitas. Y mire, estas ya van a punto de reventar. Muy lindas. Y aquí están también las chinitas, como le llamamos en la costa. Miren, acá les gusta el sol también. Por eso es que están viendo para allá, porque ahorita está por allá el sol. Hermosos aretes. Y acá, miren el tallo de la planta, qué enorme. Acá, miren cuánto, yo pienso que la persona que acá nos prestó el jardín, a él ama mucho sus plantas porque las tiene muy cuidadas, bien cuidadas, y hasta le ha puesto un palito para que no se venza la floración. Y las rosas, miren, es una amarilla muy linda. Después de ya tirar este tono, tira este que ya a punto está de morir la flor. Y son rosadas. Ya terminó su, ya casi va terminando su floración, pero es un contraste que vemos hoy en las flores y la creación de Dios, que es tan bella apreciar todas estas flores. Bueno, ahorita vamos a apreciar todas las flores. Vamos a dar un enfoque desde el principio hasta el final, para que ustedes puedan apreciar también la naturaleza que Dios ha creado. Y nosotros como acá en la tierra, pues debemos de cuidarlas y protegerlas de todo, ¿verdad? Y como les decía, el clima de acá es bien agradable, está frío, y pues en el clima frío pues se dan muchas de las plantas que en la costa no, a veces nos cuesta mantenerlas, tenemos que adaptarlas al clima de nuestra región. Pero hoy venimos acá a este lugar, a este bello lugar. Espero que algún día las personas que ya conocen aquí Guatemala puedan venir a disfrutar este bello país que tiene muchas maravillas, muchas flores también, apreciar todas las flores que tenemos acá en Guatemala y el bello lago de Atitlán. Este es un lugar muy precioso. Bueno, ustedes impresiónense también como yo hoy me impresioné por ver esta gran mata de aretes. Aprecien sus colores, todas las flores que vemos acá. Y acá pues tenemos otra de las flores muy hermosas, que son estas amarillas. Son diferentes a las que vimos anteriormente. Miren, ahorita pues está en su floración y con el viento pues lucen sus... Con el sol y el viento le ayudan a lucir toda esta belleza de colores que hay. Miren, estas son otras de las rosas que son diferentes. Entonces, amigos, ustedes comenten cómo les parece este hermoso jardín que hoy el Señor amablemente nos lo prestó para que nosotros podamos apreciar y ustedes también puedan apreciar en su casita, cómo las personas acá en Guatemala, pues, valoran sus flores. Y de esta manera pues hoy encontramos este hermoso jardín de Don Juan. Él no quiso salir con nosotros, pero muy amablemente me lo prestó para poder grabarlo y poder mostrárselos a todos ustedes que están fuera de este país, y los que están acá en nuestro país también puedan venir acá a este lugar y poder apreciar las plantas. Y como les decía, en un video anterior pues grabamos este hermoso jardín y el de Leti también, donde compramos estas ranitas. Él es primo de Leti, también le gusta mucho lo que es la floración. Entonces, amigos, los invitamos para que vengan a Guatemala y disfruten de este hermoso país. Amigos, nos despedimos de este hermoso lugar. Espero que les guste el video, que aprecien todas las bellezas de flores que tiene en el jardín de Don Juan. Es pequeñito, pero muy hermoso. Y disfruten de esto. Suscríbanse a mi canal, denle like y hasta la vista, amigos.